Muchas bendiciones, hermanos católicos y amigos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y gracias por escucharnos por este canal Defiende tu Fe Católico. Mi nombre es Oscar, un saludo para todos ustedes y gracias por su apoyo. También recordándote que puedas suscribirte a nuestro canal y los que aún no lo han hecho, los invito a que lo hagan. También dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar y así muchas personas verán y es una manera de poder evangelizar. Bueno, los invito a que hagamos esta oración y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Silencio. Ustedes no se movieron. Son la piel de Judas, prepárense. Pero son la piel de Judas, prepárense. ¿Que es una persona no binaria? Sí. Sí. Me alegro. Bueno, por si alguien no lo sabe, una persona no binaria es aquella que no es ni un hombre ni una mujer, o al menos no totalmente, y no todo el tiempo. Hay personas que como fluyen. Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. ¿Eh? ¿Y qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no? que o sacerdotes, que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas. Que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas, ¿no? En general, uno de estos tipos de condena es un incoherente, tiene algo adentro. Entonces se libera condenando a los otros, cuando tendría que agachar la cabeza y mirar su culpa. Pero el día que la iglesia pierda su universalidad, ciegos, sordos, cojos, buenos, malos, todos, deja de ser iglesia. Todos tienen cabida.
tengo una pregunta más o menos así. Yo que me considero feminista dentro de mi iglesia y participo, ¿no? ¿Usted cree, si yo no fuera feminista, sería mejor cristiana? Mira, feminista es un adjetivo. Y a mí lo que me interesa son los sustantivos, ¿cierto? Nosotros caímos en la cultura del adjetivo, que todo lo relativiza un adjetivo y estamos multiplicando los adjetivos. El bautismo no se da a un adjetivo, se da a un sustantivo, a una persona. Uh-huh. Y yo creo en las personas. Me está haciendo pasar vergüenza, me siento anticuado. Es una aplicación de teléfono como para conocer gente, como para formar una relación. O suele ser, la mayoría suelen ser relaciones sexuales, pero hay algunas que son para conocer gente. De hecho, yo conocí así a mi pareja. Subí unas fotos y puse cómo era yo y qué me gustaba. Y ella como que conectó conmigo y ahí nos conocimos. No, realmente no. El teléfono, bueno, no digo así, se marca así ahora, pero el teléfono normal. ¿Nunca quería pareja? Sí, nunca quería tener pareja. Pareja. Ah, no, estuve de novio antes de entrar al seminario, sí. ¿De verdad? Pero después ya, la opción por el celibato. ¿Qué piensa de lo que ha dicho ella, del Tinder? No sé. Una relación. Está bien. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar a otras personas y activa la campanita de notificaciones. Deja tus comentarios y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.